En nuestro país, inspirada en la obra de Frida Kahlo, una artista hizo una escultura para recordar a Cristina Sicavisa, quien desapareció hace un año sin dejar huella. La pieza será entregada mañana a la familia. La pieza llamada Mantente Firme es una escultura inspirada en la desaparición de Cristina Sicavisa y que fue parte de la muestra Tráeme Flores Todos los Días, No Hasta Mi Funeral, que abordó a través del arte un problema social. Será entregada mañana en la Galería de Arte La Casa Azul a la familia Sicavisa Molina por su creadora Durel Usagi. Porque como ser mujer más o menos de mi edad, de un colegio católico, yo también de un colegio católico, solo queda del Monte María, yo de María Auxiliadora, nos han criado con bases como machistas. Entonces, pues a veces estamos como sujetas a cierta como represión, ¿verdad? Fue hecha de resina con polvo de mármol, basada en el cuadro de la columna rota de Frida Kahlo, representando el sufrimiento de una mujer y símbolo de esperanza y apoyo a la lucha para conseguir justicia. Se me hizo poner también la foto de ella porque ya representa una voz y es un símbolo para todas las mujeres. A partir de ella, muchas mujeres han como hablado. Durel Usagi trabajó horas intensas durante un mes en esta creación a favor de la causa de la familia Sicavisa. Por una Guatemala en paz, Celi Contreras y Jorge Hernández. Pues es momento de entrar de lleno a nuestro segmento deportivo, donde seguramente vamos a platicar.